El Año Nuevo Lunar es un gran evento en China y también en muchos países de alrededor del gigante asiático, pero no solo se celebra en Asia, por ejemplo, en California está muy de moda. Están como locos por celebrar el Año del Cerdo. Pero esto no es China, esto es el sur de California. Más de 10.000 kilómetros de distancia separan a China del Estado Dorado. Pero el Año Nuevo Lunar ha creado un puente entre ambos lugares. La curiosidad de los americanos acerca de China está creciendo. Es un gran evento aquí y está haciéndose aún más grande. Creo que en Estados Unidos es algo que ocurre al menos en las dos costas. Los estadounidenses de origen chino han contribuido al crecimiento de la celebración y los turistas están uniéndose a esta fiesta cada vez más, bien sea para ver a la familia o simplemente para gastar algo de dinero durante las vacaciones. Aquí en el Beverly Center, uno de los centros comerciales de lujo más concurridos de Beverly Hills, están preparados. El Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Lunar, es muy especial para nosotros. Lo hemos estado celebrando los últimos 6 o 7 años. Aquí, encargados capaces de hablar chino están disponibles para ayudar a los clientes con el WeChat. Y las boutiques de diseño están dispuestas a hacer su agosto. Un 36% de nuestros clientes son turistas, pero los clientes de China suelen gastar 4 veces más que la media. Son en su mayoría clientes de lujo, así que tenemos la suerte de que nuestras tiendas se puedan beneficiar de ello. En la costa, en el condado de Orange, también todo gira alrededor del Año del Cerdo, despachando champán mientras se preparan para un nuevo comienzo. La influencia de China ha aumentado por la globalización y por este motivo los californianos son más abiertos de mente, ya que California es un punto de encuentro entre los Estados Unidos y China. Y de este modo todo el mundo, incluso en las tiendas de Mickey Mouse, disfruta de las celebraciones del Año Nuevo Lunar chino, a pesar de que haya un océano de distancia. El comienzo de un año nuevo se puede sentir a lo largo y ancho del mundo. CGTN en español.